Y en toda esta zona se repite el nombre de Jones Walla. Jones Walla es la cara más ¡Ule Chante! Ule chante, ule chante, kude yalo, kude yalo, kalvelikan. Ule chante na, ule chante na, kude yalo na, kalvelikan. Nulul mekini, yelko nanga, kalvelikan. Lulul mekini, lulul mekini, yelko nanga kalvulka. Ule chante, ule chante, kure yalunga kalvulkan. Ule chante na, ule chante na, kure yalunga kalvulkan. Ule chante na prapachi ante meunga weuma puyalu kalvulgan. Ule chante na, ule chante na na prapachi ante meunga weuma puyalu kalvulgan. Ule chante na, ule chante na magma diawe tuai kirekan. Ule la entrega se realiza de 9 a 12 y el lugar de entrega lo determina la Junta Vecinal. Hace días me empezaron a llamar y me preguntan por una persona que me conoce. 86 dice, hola, justamente el viernes pasado me llamó la atención que en Aeroparque te cancelan, que te llaman o de otros lados, lejos. No, es venezolana la que me llamó. Pero no creo que se me llame de Venezuela. Es por una deuda, dice que tiene. Oh, encima de, para cobrar. Encima del banco de CBC, porque hoy me llegó un mensaje con el mismo número. Ah, mira. Ay, me olvidé de toda la cartera de Piden. A ver, chicas. Hoy puedo decir soy Mapuche. Pero hace 15 años atrás no quería ser mapuche, porque ya no existía, porque ya los habían matado a todos, porque no estaban, era historia. Negaba mi ser,
bueno, la misma espiritualidad me fue mostrando que yo tenía ese ser dentro mío, que estaba en el manual de instrucción, que en ese momento para mí estaba escrito en chino, entonces no lo entendía, o estaba en mapuzungún, no lo entendía porque nos quitaron el desarraigo y el quite del idioma y de la espiritualidad fue tan contundente que nos quitaron todo, hasta el miedo nos quitaron. Este proceso de recuperación lleva bastante tiempo. Primero un proceso espiritual que lleva adelante el mapuche como persona. Después el proceso de recuperación de tierra lleva aproximadamente 3 años. 3 años que se viene trabajando en el lugar, trabajando en este espacio. 2 años que ya se asentaron las familias. Y 10 meses que se hizo público a la sociedad, a los públicos. Ya, mi nombre es Vania Keipul, yo soy huerquén de la comunidad autónoma Temucuicui, soy también hija del lonco de la comunidad de Temucuicui, y bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos en un territorio que se encuentra en recuperación, que venimos ya hace mucho tiempo ya. Bueno, nuestros padres empezaron este proceso de recuperación territorial. Esa dignidad que se ha sostenido durante cientos de años es la que hoy en día nosotros nos sostiene igual. Pero bueno, esa dignidad, ¿dónde se cosecha? ¿Dónde se cultiva? Se cosecha en los territorios, mediante el ejercicio de la cultura misma, de la espiritualidad. Y esa es la dignidad que nos sostiene. Y también los abuelos. Los abuelos tal vez no son tan públicos, pero los abuelos siguen estando en los territorios recuperados, siguen entregando el conocimiento, siguen acompañando los procesos de la recuperación, siguen acompañando a los presos. A los 11 años haya encontrado la identidad, encontrando a otros jóvenes mapuches y que le hayan explicado que el araucano no existía, que éramos preexistentes, el haber estudiado en la escuela la historia oficial diciendo que los mapuches vinieron de Chile a matar a los tehuelches y que ya no existían más. Fue todo un contratiempo, peleas, sacar el nacionalismo de encima, sacar el catolicismo de encima, despojarse del ahuincamiento fue difícil. Hay que tener fuerza y recordar cuál es la historia de nuestro pueblo. Tenemos que instar a levantar también al resto de los pueblos, originarios y nuevos. Todos los pueblos oprimidos debemos unirnos en una lucha anticapitalista. Tenemos que resistir, sí, y reivindicar nuestro propio ser. No tenemos que dejarnos contaminar por ideologías foráneas, nosotros los mapuches, por otras ideologías que no nos corresponden.
pero sí me parece importante alentar el desarrollo de todas las luchas y prácticas anticapitalistas, independiente de la ideología que tengan, porque el enemigo es el capitalismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es la oligarquía criolla y terrateniente, el enemigo son los ricos, nosotros somos pobres, nosotros somos oprimidos, y con la fuerza de los pobres y los oprimidos, que somos la mayoría en este mundo, tenemos que destruir a ese monstruo que nos oprime día a día. Entonces, ese monstruo en esta parte del mundo tiene el rostro de la Europa colonial y genocida que aún sigue gobernando, porque el poder político es la familia de las sociedades rurales, el poder político es el que gobierna hace 130 años en el Gualmapu a fuerza de sangre y fuego. Hace ya varios años se viene haciendo esto de poder demarcar y así de a poco irnos instalando aquí dentro de este territorio y poder ir con el tiempo pensamos ir construyendo nuestras viviendas, nuestros hogares y para poder recuperar y así ir avanzando en el control territorial que se está dando acá dentro de la zona de la Araucanía. Porque a nosotros al menos como comunidad tenemos 12.000 hectáreas, pero dentro de la Araucanía ahora ya son muchas las comunidades que están dentro de los predios que han sido usurpados por los colonos y por forestales, así que esto ya es algo masivo que se viene dando hace un tiempo. Y bueno, como comunidad de Temucuicui esto ya se viene ya hace varios años. Pero ahora lo que igual a nosotros nos llevó a hacer todo este proceso de reivindicación territorial fue lo que pasó con nuestro lamien Camilo Catrillanca, que él fue como yo creo el motivo, el pilar fundamental que nos llevó a nosotros motivarnos nuevamente a levantarnos como mapuche, no solamente como comunidad les digo, sino como ya toda la región de la Araucanía donde nuestros lamienes se están levantando en su proceso de reivindicación territorial y con el objetivo de recuperar y ya decir basta a este gobierno de seguir amedrentándonos, de seguir criminalizándonos y decir que acá los jóvenes, así como nos mataron a un lamien, hay muchos jóvenes que estamos dispuestos a seguir levantándonos y avanzar con este proceso y tanto para nosotros como para nuestro hijo y recuperar nuestro territorio y decirle a los colonos y a los particulares que hay aquí dentro y las forestales que este territorio mapuche y que se tienen que ir de acá. Nosotros para eso estamos acá, ya son varios días que llevamos dentro de este lugar, ya nos quedamos acá, estamos con nuestras familias, con nuestros hijos y así pretendemos ir avanzando y que esto ya es algo indefinido y que no se va a terminar.
que yo esté acá es porque en esta zona vivieron mis antepasados. Acá hubo una masacre con mi bisabuelo, Bernabé Guala. Fue asesinada mi abuela, mi bisabuela. Varias de mis tías abuelas fueron asesinados acá, fueron masacrados. En aquel momento decían por los bandoleros, Foster Roja. Pero uno, llegando a las conclusiones, se da cuenta que esos asesinatos eran por parte de un sicario, porque no mataron a toda la gente que convivía en el lugar. A los pioneros no los mataron. Fueron gente puntual, y dentro de esa puntualidad estaba mi familia. Mapuche sin territorio, se puede luchar, se puede acompañar luchas, pero nunca se va a volver a ser totalmente mapuche sin el territorio, sin la tierra, sin el lugar y los dueños de los lugares que nos respalden y nos protejan. No es casualidad que la Machi haya tenido que recuperar un lugar donde hace casi 20 años o un poco más, una Machi dijo que ahí se había terminado la última Machi. El Huinca masacró la última Machi y que ahí se iba a volver a levantar una Machi, en ese lugar. En ese lugar también vivieron los ancestros de él. Es por eso que se fue a recuperar ese territorio. Por eso que se está peleando ese territorio y que no los van a sacar de ahí, porque no lo vamos a permitir las demás comunidades. La muerte de Rafael, si lo hicieron para que la gente se vaya, reafirmó el compromiso con el lugar. El proceso, bueno, lo que es Rafa para nosotros, así como otros peines, otros también, se convierte en un huichafe, un guerrero, por solamente estar en un territorio en conflicto. Uno ya pasa a ser otra cosa, no pasa a ser una persona de la ciudad, una persona. Pasa a estar en un territorio en conflicto y para estar en un territorio en conflicto ya tenés que pasar a ser como un huichafe, un guerrero. Porque hoy sabemos que en un territorio en conflicto no hay pacificación y no la va a haber por mucho tiempo. Entonces, Rafa era eso, huichafe. Huichafe que sabía lo que podía pasar y sin embargo no tuvo miedo y fue más fuerte su sangre mapuche que el miedo que generaba el Estado. Y venía al territorio y sabiendo que uno puede morir, cosa que le pasó a él, lo mataron por la espalda. Un día sábado que hacía mucho calor, llegó el grupo Albatro y empezaron a disparar. Bueno, en eso es que él pierde la vida, en un disparo por la espalda del peño. Pero estaba seguro y defendió el territorio hasta el último. Hasta los consejos que nos dejó a la gente que estaba con él. La comunidad mapuche Lafken Huincul Mapú se mantiene en los terrenos de Villa Mascardi tras la ceremonia de despedida que realizaron al joven de 22 años, muerto el sábado durante un procedimiento de prefectura. Esta actitud fue cuestionada por el jefe de gabinete, quien criticó al juez Gustavo Villanueva por haber autorizado la permanencia de la comunidad en el predio y por no haber podido asegurar las pruebas de lo sucedido. Saber qué pasó nos preocupa, dijo Marcos Peña. Según la autopsia realizada a Rafael Nahuel, una bala de 9 milímetros usada por el grupo Albatros ingresó por el glúteo del joven y siguió su trayectoria hasta comprometer sus órganos vitales. Esta información se conoció en medio de acusaciones cruzadas y el secreto de sumario dictado por el juez. Lo más complejo es que sí, hay mucha gente mapuche que va a volver seguramente de algún tiempo a las comunidades y ojalá que lo hagan. Y esa sigue siendo la propuesta, vuelvan porque su gente lo espera. Tienen que escuchar el llamado de su antepasado. Pero también hay mucha gente que no va a volver. Y está bien. Es triste, pero está bien. Que no vuelvan. Pero que construyan otra cosa. Construyan otra cosa. Si no quieren volver a sus comunidades,
y otros no lo van a poder hacer porque seguramente capaz que no lo van a aceptar, porque pasa también en algunas comunidades son más cerrados que nosotros, incluso porque somos mestizos, qué sé yo. Pero también pueden construir algo y tomar los mejores elementos que nosotros podamos llegarle a aportar también, y que otras cosas puedan aportar otros pueblos. Es decir, aquí sí entra una capacidad creadora. Hay que crear, hay que construir. Voy a seguir insistiendo mucho en que hay que construir. La propuesta es esa, que los que puedan y quieran volver, que lo hagan. Y bueno, que no lo quiera, lamentablemente, cuando haya tristeza al mundo no lo vamos a olvidar, pero que crea otra cosa, porque va a haber un momento que esto, y esto es así, va a terminar con una confrontación directa, porque está de un lado o está del otro, los términos medios nos mantienen así, es decir, o está del lado del opresor o está del lado del oprimido. Sí, nosotros apuntamos a un proceso de levantamiento de si no toda, gran cantidad de las comunidades que existen en Gualmapu, ¿no? Pero para ese levantamiento también tiene que profundizar su grado de conciencia. Es discusión política, debate político, educación política, y también también lograr comprender o generar los objetivos estratégicos, saber leer el contexto, cuáles son los objetivos políticos en cada lugar. Nosotros siempre bregamos porque cese la violencia, por ejemplo, entre Pránina o el PAN acá. Ahora, ese grado de conciencia es algo que tardará. Ahora nos vamos a Chile. Allí fue asesinado el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía carabinera tras una fuerte represión en la comunidad tradicional Temucocoy. Una vez más, el comando Jungla arremetió contra la comunidad tradicional de Temucocuy. Esta unidad especializada de carabineros fue entrenada en Colombia para el plan Araucanía, impulsado por el presidente Sebastián Piñera. Los efectivos entraron disparando por tierra y desde helicópteros contra los mapuche, lo que ocasionó la muerte de Catrillana con un disparo en la cabeza, así como acaban de escucharlo. Desde horas de la tarde, el Comando Especial de Carabineros había iniciado el allanamiento de la comunidad, continuamente asediada por la policía. Traigan a quienes nos traigan, nosotros como jóvenes vamos a avanzar en esta lucha, vamos a seguir resistiendo hasta recuperar nuestro territorio. Y eso, pues, o sea, no hay nadie ahora que ya nos pare porque nos han matado tanta gente y que lo afecta a uno directamente. A Luis Marileo nos mataron, al Patito, gente, amigas de nosotros, amigos nuestros, y que son ellos los que a nosotros ahora nos dan la fuerza desde el Huenumapu, desde donde están, que nos dan la fuerza para nosotros seguir avanzando. Ellos a nosotros nos quieren, matándolo a nuestros amigos. Pero nosotros le decimos que por ellos nosotros vamos a seguir avanzando, que por ellos la lucha va a seguir y va a seguir con más fuerza. Que no es solo una comunidad la que se levanta, es una nación la que se está levantando. Aquí en Malleco están casi todos los territorios dentro de predios que están usurpados por particulares, por forestales, y que ahí nos vamos a quedar. En el nombre de nuestros lamienes que mataron a todos los que nos han asesinado, y por ellos nosotros nos vamos a levantar. Yo nací mordiendo el polvo que levantan las promesas. Soy la presa del que cree que no puede progresar. Yo construyo y lo destruyo.
tuyo, yo te saco lo que es tuyo, que era mío y no de nadie. Soy el filo, estoy de más, más ahora que no entiendo, que me cuentan, que me imploran, que me sacan todo el tiempo que no tengo, no me va. Miro siempre estando afuera, al costado en la acera, no te grito que te exploto en la cara mi verdad. Yo crecí en los arrabales con olor a perro y cuero, fantaseándole al asunto para poder resignar una dignidad que duela, que te arañe, que te hiera, que te haga darte cuenta que yo odio tu triunfar. Ese miedo que nos une nos secreta la memoria, tiene olor a la derrota y no me puedo perdonar. Tiene nada y tú contando, tú volando y tú de santo, y yo pagando o soñando para poder ver volar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O le hablo en criollo. ¿Se entiende o le hablo en criollo? Dígame. ¿Se entiende? O le abre el criollo. Yo pensé y nadie me dijo que yo debía pensar que el olor de la venganza huele a mierda por acá. Yo te doy así directo, no es tan fácil explicar que ser parte no es difícil cuando te me pavoneas con tu casa, con tu auto, con tu ropa de papá, con todito y tan resuelto que ya no te me asustas. Pero si no tenés culpa, ¿a quién tengo que matar? Soy escoria y vos idiota, alguien falta, ¿dónde estás? Yo sentí que todo el mundo se adueñaba de mi voz y sabía lo que hacía y el porqué de mi dolor. Era adoctrinamiento para acabar los cimientos de una vida en cacería de matujas que no mira agudo. Quise creer que todo aquello no existe, que por la noche me viene a visitar. Una daga en el cuello, ahí van por mi pellejo. Nunca he sido tan pendejo pa' quererte fumar. Dime, ¿se entiende? O le hablen criollo. Dime, 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 dime. Son los que se necesitan y mucho más. Es que se entiende. Porque son, como digo, los que mantienen la memoria viva. Y eso es un tema que no es menor tampoco. Porque un pueblo que no tiene memoria, y me refiero al pueblo mestizo y al pueblo mapuche, puede perder también su identidad. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso es lo que hace que en el presente se pueda mirar el futuro con ciertos valores, con cierta sabiduría desde los que antes estuvieron y para los que vienen. Nada más y... gracias por a todos los que han venido y a todos los que han hecho el pacto, por todos los caídos siempre presentes. El territorio es algo importante para nosotros por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo el... en el fondo la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Nunca vamos a poder ser mapuche. Eso es lo que pasa. Ese es el punto, ese es el trasfondo de lo que es la recuperación. Hemos podido ver más allá, y cuando digo más allá me refiero hacia adentro, y encontrar la identidad, qué somos, de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, y por ende eso nos clarifica ver hacia dónde queremos llegar. Por eso la figura de Santiago y de Rafa debe resonar y debe materializarse, ¿no?, en cada uno de nosotros, sus actos, su ejemplo que entregaron. No solamente debe ser el día que se cumple un aniversario o cuando hay una audiencia, sino que recordemos, bueno, en el caso de Rafa, como en el caso de Santiago, Santiago era, no era mapuche, pero vivió en carne propia lo que el pueblo mapuche sufre hace cientos de años. A él nadie se lo contó, no lo leyó por Facebook, no le puso me gusta en la publicación. Él estuvo en el territorio poniéndole el cuerpo y defendiendo a las mujeres y niños que viven en el territorio, porque tenemos que seguir teniendo en cuenta que dentro de los territorios hay mujeres y niños también,
No solamente es que hay jóvenes, sino que están los abuelos que acompañan. Y todas las veces que han habido represiones, bueno, inclusive han detenido a menores, han disparado en la presencia de menores, los menores corriendo, desesperados para resguardarse de las balas, no solamente de goma, sino de plomo de la policía. Entonces, recordemos el valor y el coraje y la conciencia real que tuvo Santiago y Rafa para estar en los territorios apoyando. Que no se trata solo de una teoría, sino que la teoría y la práctica debe ser una sola cosa. No puede estar separada una cosa de la otra. Y la práctica debe ser cotidiana, no debe ser en una fecha de aniversario, en una fecha clave. La práctica debe ser en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debemos seguir reflejando el ejemplo de estos valores que han dejado Santiago y Rafa en cada uno de nosotros. Todos los días cuando salimos acá a caminar, a recorrer en los Peumas, el abuelo está con nosotros, en los Tigres, y eso es la fuerza que vive acá. Y la bronca, digamos, que allá tiene que pasar eso. Porque fue mapuche, sangre mapuche. Responder. Si ellos tiran, van a tener que aguantar las consecuencias, porque no importa con lo que tengamos a mano, le vamos a responder y si es posible lo vamos a echar de nuestra tierra. Así que todas las fuerzas represivas, policiales al servicio de las multinacionales, los terratenientes tienen que saberlo. Nosotros somos la reencarnación de los aucaches, somos la resistencia ancestral mapuche que renace. La resistencia ancestral mapuche, más que una organización, es un nivel de conciencia y de compromiso, una actitud libertaria ancestral que se va a seguir consolidando hasta levantar la dignidad de la nación mapuche. Thank you.
Al ingresar pedimos mucho permiso y vemos que fuimos aceptados y vemos que estamos bien como estamos haciendo y también sabemos que hicieron mucho daño. No solamente que perjudicó al agua, sino también perjudicó a los lagüenes. Porque acá hay lagüenes que ya no vuelven con la misma fuerza, no tienen la misma fuerza para poder ayudarnos, que justamente para los mapuches los lagüenes son nuestro remedio, nuestra medicación. Por eso es muy importante nuestra ceremonia, nuestro nilipun, hacerlo para que nos perdonen, no solamente a nosotros los mapuches, sino también a la gente que no es mapuche y pasa por el territorio. Porque el abuelo siempre, sus campos fueron libres, para que la gente sepa la belleza, lo que es todo esto. La belleza y que se concienticen en que hay que cuidarla. Cuidar el árbol, cuidar el agua más que nada, porque el agua que sale de acá abastece hasta la mitad de Bariloche. Y que también la Mapu tiene su propia naturaleza, su propia forma de vida, su propia justicia. Entonces, si no hay justicia de papeles y de jueces y de estados, yo creo que la naturaleza va a hacer justicia también. En alguna u otra manera, la naturaleza se pronuncia. Los territorios siguen siendo recuperados, se sigue manteniendo el control territorial y se sigue intentando construir la autonomía. Que no solamente lo tuvieron nuestros antiguos, sino que hay comunidades que mantienen la autonomía alimentaria y la autonomía medicinal, que es lo básico para desarrollar la vida. O sea que la autonomía no es una utopía, la autonomía es una realidad. Antes era recuperación de tierra, ahora es reivindicación territorial. O sea, ya, si aquí recuperamos, nosotros vamos a seguir avanzando hasta recuperar todo nuestro territorio mapuche, que antes no eran 12.000 hectáreas ni 20 hectáreas, entonces 20.000 hectáreas antes. La zona esta de la Araucanía era todo mapuche. Por eso uno, acá está bien. Uno viene a las ciudades. Uno estuvo en las ciudades como mapuche, vio por la televisión lo que pasaba, por internet, y llegó un momento en que dijo no, digamos ya no puedo estar más, ¿sí? Como a mi gente la están matando y yo acá, en la ciudad, tranquilo, cómodo. Llegó un momento que uno dijo no, tengo que estar acompañando a mi gente. Tengo que salir a la comodidad. Apostamos y incentivamos a que se recuperen los territorios, que se vuelva a sus territorios, que se saque a aquellos que arrebataron y que están haciendo negociados nada más con los territorios. Por eso hay que volver, hay que perder el miedo, porque ellos no tuvieron miramientos con nosotros, como mapuches o como cualquier pueblo originario. No hubo miramientos para sacarnos de los lugares. Por suerte también me toca cruzarme con cientos de personas conscientes en todos los territorios que me ha tocado estar. Y eso también da ánimo de esperanza, de que es mentira. Otra de las grandes mentiras es que no somos una minoría. Nosotros somos mayoría y nos seguimos expandiendo, la conciencia se sigue expandiendo y la gente mapuche y los wenui, los amigos, siguen acompañando y transitando esta lucha y bueno, reclamando justicia donde nos toque estar. ¿Cómo no vamos a estar en este territorio si sufrieron tanto nuestros antepasados para que estemos acá? ¿Cómo no vamos a estar acá, estar en la ciudad? Si ellos murieron, fueron masacrados por el Estado.
como mapuche, como jóvenes, es algo que a nosotros nos daña y que nosotros le decimos que pueden traer todos sus comandos, los comandos que quieran, los pacos que quieran, si quieren sacar los milicos que los saquen, a nosotros no nos van a atemorizar con eso. Ellos llegaron asesinando, destruyendo, contaminando, entonces hay que sacarlos. El Lonco mantiene firme esta dignidad de la que hablábamos hace un tiempo, porque ni las balas ni las rejas detienen esta digna lucha, que es una lucha que ya está ganada, porque es una lucha digna y justa. Su palabra es el eco de lo que nos enseñaron nuestros abuelos y que aún hoy en día nos siguen remarcando. Nosotros, la nación mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Así que, hermano, muchas gracias. Esto es el resultado de la movilización de todas las comunidades, de ambos lados de la cordillera y de la gente que solidariamente ha comprendido el nivel de conciencia de nuestra nación, el nivel de conciencia de nuestros milicianos, de nuestros combatientes. Un abrazo y saludo grande a todos mis peñi y la mien que combaten en ambos lados de la cordillera, a los huaychafes que arriesgan su vida todos los días y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeña y pulamien. ¡Hasta vencer o morir! ¡Marichi huevo! Samba en medio del piquete te veo. Estoy parado en medio del barro y te espero. Sueño y me fumo y sueño. Sueño y me fumo y sueño. Las avenidas con nombres de genocidas. Sueño aquel día en que las calles se llamen Mandinga. Sueño y me fumo y sueño. Me fumo y sueño. Zumba mapuche en la Patagonia te quiero. Sí. Las armas. Sueño y me fumo y sueño. Sueño y me fumo y sueño. Pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén.